Hola amigos, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí, miren ustedes, después del desayuno y de la entrega de Doña Estela, nos venimos aquí a una escondidita porque yo acá de comentarme una gran sorpresa que ni yo podía creer también, imagínense. ¡Wow! ¡Qué gran regalo! ¿De parte de quién viene eso yo? Hijo de la gran chucha, no traje mi teléfono. De parte de la chaparra. La chaparra. De la chaparra y de Monkey. Ah, va. Ajá, solo eso me recuerdo. Los nombres, la doña se llama Maritza. Y Ay. el marido se llama Gregorio. Pero Ay. les gusta que le digan la chaparra y él el Monkey. Ajá. Ah, ya. Monkey, ¿qué significará en inglés, digo yo? Porque es un significado. Yo lo he visto. No Monkey, sé. algo así. Va, total de Va. que muchísimas gracias, pues, y comentarnos cómo está el agarre, pues. Fíjate de que ella y su esposo, ¿eh? Me estaban comentando de que ellos han visto retos y retos y retos. En vez de las personas mandan y los ponemos a hacer reto y que esto y que lo otro. Entonces, ellos dicen que quieren hacer un reto con el grupo. Por ese motivo mandó la cantidad de ese dinero. Me dijo, mandó la cantidad de. Bueno, aquí hay 1430. Eran 1450, pero como fui a comprar esto y me costó 30, sobró 1420. Dijo que fuera a ser. Bueno, yo hice sencillo porque ellos me dijeron que en cada sobre yo le metiera 50, 85, 75, 35, 25 y hasta sobres de un quetzal. Ellos me dijeron así. Eso sí, es suerte de cada persona. Si el tipo encuentra el sobre de un quetzal, ese será su premio. Y reto es reto, me dijeron ellos. Reto Vale, es el que que cache que chille, salga. chille, quien chille, eso es el reto. Ajá, entonces yo lo obedezco, orden que me dieron, ¿va? Entonces así me dijeron, chille, quien chille, es reto, suerte es suerte. Y el que encontró el sobre de un quetzal, ese será su premio. Y el suertudo que encuentre el sobre de 100 quetzales, 50, 85, 35, 5, ¿Y 10. hasta cuándo va a haber el más grande? O sea, supongamos así Vaya. en sobre. No, sí, teniendo el pisto en la mesa y en ese dentro del sobre. ¿Cuál será el más elevado? Vamos a ver ahorita cuánto se puede meterle. Va, pila, pues manos a la obra, Y pa. quiero decir Va, de algo. último yo ya lo decir. Vaya. Empacalos ahorita. Yo una vez va. Sí. ¿Cuántos sobres son? De los que ¿Cuántos son. somos? Ah, dijo que jugara Yami y Jenny. Dijo que jugara Ah. todo. Solo a explicar sobre el. Ah, sí, el tío, pues últimamente, ustedes se dieron cuenta que está un poquito malito del pie. Y pues le dijeron de que tenía que tener reposo estos días porque está algo enconado, pero igual ya fue al médico él y ya se inyectó, ya se hizo lo que se pudo y ya me dijo él de que va a estar ausente unos días. Pero ya mero, ya mañana regresa. Ajá, ya mañana pasado, entonces él no pudo estar ahorita y pues ahí sí que mil disculpas y Giovanni pues también tiene que sacar esto ya de volada porque las personas ya quisieran verlo, ¿verdad, yo? Ah, es que las personas a ley como mandan, ¿verdad? Entonces, yo digo que también necesitan verlo, ¿eh? Ah, incluso cuando uno se atrasa unos 2, 3 días, ya le escriben a uno y dicen, ¿y qué pasó con el video, mi amigo? En vez de como están atrasados los videos, ¿no? Ajá, pero ahí vamos. Va a tantearle, Va. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A este le vamos a meter 100. va. Ahí sí que la suerte, amigo, la suerte. La suerte, imagínate que más de alguno encontrara un sobre De 100. de 100, es suertudo, ¿eh? Porque así como haber grandes, sí va a haber de los más Eso bajos. sí, y esto es, te quería explicar también. Digámosle que yo tengo, todos van a tener su sobre, todos van a tener su sobre. Digámosle que este sobre es mío. Bueno, aquí van a ver los 16 sobres. Cada quien agarra uno. Cada quien viene, agarra su sobre. Bueno, yo tengo mi sobre, no solo es eso, sino que el sobre se le va a dar, se va a poner un cronómetro de 2 minutos. Yo tengo mi sobre, yo tengo que pasarla, 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 Pero ¿qué va a pasarla. pasar con los nenes si ellos no pueden? Ah, que
Que las mamás, digo yo. Pero si la mamá no, también va a decirle, pasarle. Y todos van a pasar su sobre. Todos van a pasar. Sí, pues también. Ajá. El sobre va dando vueltas. Donde se terminó los 2 minutos, alto ahí. El que le quedó su sobre es su suerte. Y cada quien va a tapar cuánto le quedó y cuánto tiene adentro. Va, pilas, pa. Está bueno, va. Sí. Imagínate. Bueno, están empacando lo que es el dinero. Y aquí hay 4. ¿Cuántas vacías van a haber? 2. Va, eso quería explicar yo también. Va a haber 2 vacías, 2 sobres vacíos. Uh-huh. Muchos van a decir, los patojos van a decir, a la madre. No gané. Me tocó el vacío, no gané. Mentira. El que encuentre el sobre vacío se va a llevar 200 quetzales. ¿Cuántos sobres vacíos van a haber? 2. O sea que, imagínense, van a llevar como chivia y vergüenza. Y al final es una gran sorpresa de que todos los que no cacharon en el sobre se van a llevar 200 quetzales. Entonces imagínense, amigos, esto va a estar pero de lo mejor. Porque, ¿cómo es eso de que no van a cachar nada y al final de un solo les aparece? Eso. Ajá. Va a tantearle, pues no me has sellado todavía porque no sabes si te va a dar. Oyes tú. Va, ¿cuántos? Imagínate lo que llevas y lo que haya un poquito. Es de 50. Es de 50. Mira, ve. Sí, pues. Se le mete uno y uno de estos, ve. Ah, va, está bien. Pilas, pues. El que le queda la mano, eso, entonces yo. El que le... Y hay un sobre, me dijeron también que se le podía meter de quetzal, ¿qué decís? También está bueno. El que le tocó el quetzal, le ajá, yo aquí lo tengo. Ese yo es creo el que... El que le toca el quetzal, ese sí. Solo eso gana. Solo eso gana, vos. ¿Me tenés vos ahí bien? No. Va, hay que buscar. Ahí el carro, ahí. Vaya. ¿Te imaginas el que encuentre el sobre solo con que salgo de él? Qué torcedor. Pero, ¿no? Reto. Reto es reto. Sí, ¿cuánto lleva ya? 4, 8. ¿Y cuántos somos en total? Somos 16. 15, tiene que haber. No, más 14. Ajá. Miren, están echando todo el dinero. No te va a dar 50, de hecho. Bueno, vamos a echar un sobre solo de 10. Uh-huh. Ya va mínimo, pues. El mínimo. 10. Y como así me dijeron ellos. Uh-huh. Pues está bien. Pero ya casi. Estos son los premios. Sí. Ah, sí, pues. Este y este. Juela, meche, ¿quién se va a llevar? ¿Cuánto dije yo ahí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 13. 13. Uh-huh. Más sobra un billete, va. Va, uh-huh. Suerte que no lleva. Sí. Va, hace cálculo de la gente, cabal, porque tiene que cuadrar. ¿Vos? ¿Cuántas? 6. ¿Con todo y la Jenny? Ah, 7. Ahí está. Kimberly, mi mamá, Manuela, el tío, ¿no está? A ver, tío, Manuela, mamá, Johnny. ¿Y Kimberly? Tío, no. Kimberly, mi mamá,
Manuela, el tío. No, tío, no. No está. Ajá, no está. Yo, ¿quién más anda conmigo? Va, hace suma, pues. Estás vos, la Manuela son, digamos, tu familia son tres. Tres. La Kimberly y tu mamá son cinco. Cinco. Va, primero cinco. Va, cinco. Conmigo son, un ser. Seis. Seis, pues, conmigo. Con Isa, cinco. Ah, y la Indiana y la nena. Va, son cinco más cinco, diez. Diez. Más vos, seis. 16, pero con los tíos son 15. Yami, 16. Jenny, 17. No, no, pensaba bien. ¿Cuánto con vos dijimos? 5. Con Toyla. No está el tío, son 4. No, pero tu nena. Ah, sí, pues 5. Va, 5. Y con el mío son 6. 11. 11. Con Isaías está Isaías, la Elisa, doña Estela, Mateo, Dayana y la Yami. 6. 17. 17. Ajá, 17 son, va, pilas, güey. Dos vacías y 15 llenas. Va a tantear el billete, güey, para que se vaya todo, ya. Va, 7, va. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltan 3. 14. 15. 15. Faltan dos, ¿va? 15, ajá. ¿Y qué hacemos? ¿Metemos el quetzal o no? 15, 15. Ah, sí. Ah, ah sí. Va, echa esa mega, pues, dos. ¿Cuánto es esa ahí? 180. Ah, ¿o es mucho? Mucho, güey. Mucho. Ajá. Vamos a dejarlo así. Ajá. Ah, pero el quetzal 100%, yo. Sí, va. Sí, el quetzal sí, porque le dije de risa, vení para acá. Ah, entonces van a echar todo eso aquí. Va, no hay que echar en otro, vení. Vení, graba aquí, voy a tener un quetzal yo. ¿Falta qué? Uno, falta llenar, va. Sí. Va, detenerme. Bueno, amigos. Esto es esto. Vaya. La verdad que así me lo han pedido. Entonces, estamos aquí. Va, voy a meterlo. O en la mecha. Ese que se llama. Quetzal es quetzal. Uh-huh. Va a meterlo en un sobre. Aquí ve. O si no. ¿Cuánto tienes? Si no, sacalo. ¿Eh? Sacalo, tomo y hay más papel, mira. Escogí donde tienen menos. Uh-huh. Ah, este. Este. O si no, rompe la bolsa y hay más sobre, mira. Si no, se va a ver. Bueno, no lo tengo miedo. Aquí cuánto es 20. Va, cerrarlo bien. Bueno, amigos, esperen el video. Conste, el amigo o la mujer que toque el sobre vacío va a tener 200 de premio. Ahí estamos, ¿va? Sí. Uy, el quetzal. El quetzal está bueno también, ¿no? El que le tocó el quetzal, solo ese quetzal. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vámonos. Va. Vamos. ¿Cuánto dijimos en total tiene que ser? 17. Ah, ya van a contar. Yo no quiero hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vaya, vámonos pues. Voy a cortar, pues vamos. Va, entonces amigos. Ya. Y esos son para los ganadores que toca vacío. Así que. Tu bolsa. Vaya, entonces, así que esperen el video. Hasta la próxima.